Puntuales llegaron la mayoría de las autoridades electas mediante voto popular el 24 de marzo. El Teatro Pumapungo estuvo completamente lleno, a tal punto que dos carpas con pantallas en los exteriores acogían a los acompañantes. Con la presencia de las autoridades electorales de la SUAI y de los cinco consejeros del CNE, incluida la presidenta Diana Atamaín, se puso punto final al proceso de las elecciones seccionales 2019 en Azuay. Con la entrega de credenciales a las 408 dignidades electas para los gobiernos seccionales de la provincia, 15 cantones y 61 parroquias. El Consejo Nacional Electoral tiene la competencia únicamente electoral. La ejecución de los resultados, la posesión de las autoridades propiamente dichas y la implementación de los resultados de la consulta les competirá a las instancias que corresponde. A nosotros nos corresponde proclamar oficialmente los resultados, acreditar a los que ganaron las elecciones, pero la posesión y la implementación de los resultados, en este caso de la consulta popular, le corresponderá ya sean a los gobiernos locales, a los ministerios respectivos, al ejecutivo, a quien corresponda. Los electos, prefecto Yacu Pérez y viceprefecta Cecilia Méndez, fueron los primeros en recibir su credencial. Luego los nominados alcaldes de los 15 cantones de la provincia de La Suay, encabezados por el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. A continuación fueron llamados los concejales urbanos y rurales y, finalmente, los representantes de las 61 juntas parroquiales existentes en la provincia. El alcalde de Girón, José Miguel Ushka, que fue reelecto, no asistió a recibir su credencial. Mientras el acto transcurría, en su cuenta de Facebook publicó un oficio entregado en la delegación de la SUAY con fecha 22 de abril, excusándose por su inasistencia. La parte pertinente decía que, por estar haciendo uso de sus vacaciones y realizando actividades planificadas con anterioridad. Un ambiente de fiesta y alegría vivían las nuevas autoridades al recibir el documento que los certifican como autoridades que asumirán sus funciones a partir de mediados de mayo. La presidenta del CNE dijo que fue una responsabilidad muy delicada y muy grande para el país. Este proceso, empecemos mirando en todo el contexto del proceso electoral en que nos ha tocado asumir una responsabilidad muy delicada, pero muy grande para el país, y lo hicimos primero en un tiempo récord. Las elecciones seccionales que son a nivel territorial, a nivel nacional, se organizan con un plazo de un año. A nosotros nos correspondió hacerlo en 3 meses. Empecemos por ahí. Segundo, con más de 80.000 candidatos, cuando en una elección anterior, en el 2014, tuvimos apenas 28.000 candidatos que participaron. Con un presupuesto de 99 millones con 80.000 candidatos y el presupuesto de la vez pasada con más de 130 millones de dólares. En ese contexto, para nosotros ha sido un resultado exitoso. www.achiras.net.es, el portal de Girón.